30 escuelas de 35 que fueron invitadas participaron en el desfile del 152 aniversario de la Batalla de Puebla este 5 de mayo en la ciudad de Orizaba, mismo que inició a las 9:30 de la mañana con honores a nuestro lábaro patrio en la Alameda Francisco Gabilondo Soler y con la entonación del himno nacional mexicano por parte de las escuelas participantes y de la comuna orizabeña encabezada por el alcalde Juan Manuel Díez. Posteriormente, iniciaron su recorrido, el cual fue por la avenida Colón hasta llegar a Sur 3, a donde bajaron una cuadra y se incorporaron a Oriente 2 para regresar a la Alameda, a donde concluyó el desfile, en el cual participaron aproximadamente 2.500 alumnos de diferentes escuelas primarias y secundarias de Orizaba, mismo que transcurrió sin que se presentara algún percance. Cabe hacer mención que el único ausente en esta parada cívica fue el regidor primero Víctor Manuel García Figueiras y asistió como invitado especial el delegado de la Secretaría de Educación en Veracruz, Jobo Lara Rivera, el cual arribó al estrado una vez que ya había iniciado el desfile. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.